una emisión más de La Casa de Don Huevo. Sí, ya me escucho. Ah, fuerte y claro. Bienvenidos. ¿Qué onda, mi Canelo? ¿Cómo estás? Hoy en jueves. Hola, sí, probando audio. Hola. 3, 2, 1. Claro que sí, ¿cómo es? ¿No? Claro, probando sí, audio. Unos bonitos temas. Unos bonitos temas. Unos bonitos temas. Yo no lo escucho al Canelo. Tampoco, ¿eh? Él tampoco se escucha. ¿Dónde anda? ¿Qué pasó, oh, mi querido productor? Ay, señoras y señores. Hoy jueves, normalmente la transmisión es los martes, 8 de la noche. Los jueves, ¿está apagado el micro? ¿A poco? Ahora. Así es. Amén. 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 Es que alguien transmitió ayer y lo apagó. Y alguien le fue a poner el cubo hace rato y no lo checó. Sí, es cierto. Amén. Amén. Decían, ¿qué está pasando? ¿No? Ya se chingaron el micrófono. No, sí, pero no, bueno. Yo dije, ya voy a quedar a deber uno, compadre. Imagínate. Señoras y señores, quiero ofrecer disculpas y hay que hacerlo porque, bueno, esto es un compromiso. No es para nosotros así como que un juego, sino es un compromiso. Sí, tú lo dices. Estamos involucrados, pues, Canelo, José Luis Bautista el Chino, los chavos del stand-up que ya están también aquí, mi querido Noeón, también está nuestro amigo Darío, y bueno, es un compromiso, pero la verdad es que la salud no tiene palabra de honor, y una mendiga gripa que me dio la semana anterior, tú. Una rastriza. Pero sí. No. Una cosa, ustedes ya me escuchan ahorita así bien y todo, porque pues uno está entrenado y sabe utilizar el diafragma, pero no, si me escucharan hace una hora. ¿Qué? No, me dio una pinche gripa, pero canija, O sea, cuídense, lo digo para que se cuiden. Todavía se lo escucho. Fíjense que yo tengo una playera que dice sobreviviente del COVID. Uh-huh. Y creo que no puedo cantar victoria, ni siquiera la he usado. Y esa playera me la vendieron hace un año, cuando supuestamente había terminado la pandemia. Entonces, según, no, éramos sobrevivientes del COVID, está en inglés, Survivor, claro, pero no. Allá en California. No, las hizo un cuate de aquí de Tehuacán, de Serigráfica, por cierto, mi amigo Arturo Cabrera, a él se le ocurrió esto, y además fue un fondeo, estas playeras para ayudar a una persona que tenía problema de salud. Ah, bueno. Pero fíjate, yo no he podido usar la mendiga playera porque creemos que la pandemia ya pasó, y no, ni madres, no ha terminado. Pero todavía estamos viviéndola. O sea, perdón, no, todavía no. Ni madres, no ha terminado. Ahorita andan que el COVID, no sé, versión, ¿cómo se llama ahora, querido Chinuki? Alfabeta, ¿no? Alfabeta, no, ya va por la Z. Ya el alfabeta ya pasó. Bueno, la cosa es que hay que cuidarse mucho. Hay que seguir manteniendo estas precauciones de la sana distancia. Claro. Si es necesario usar cubrebocas, si van a lugares donde hay mucha gente, por supuesto. Y sobre todo, ¿no? La gente joven, pues digamos, tampoco se confíen, o sea, se están convirtiendo. Fíjate, yo no había vivido una gripa así iba a decir otra palabrota. Pues ya, tú eres abuelito, casi. Por eso, casi, en mi edad de abuelito, no había vivido una mendiga pinche gripa tan agresiva. Dos. Pero era española, o sea, joder, eso estaba, era española. No, pero bueno, no me voy a quejar, aquí estamos. Y este jueves vamos a aventarnos 90 minutos, yeah. O una hora nada más, 60. 90 minutos, oílo. No sé, me trasladé a un programa de radio que era de 90 minutos, tú, Chino, no sé qué me pasó, se me están cruzando los pinches cables. Lo bueno que la gripa no afectó ninguna. Oigan, ayúdenos a compartir, por favor, a comentar estas transmisiones en vivo, en esta plataforma. Sí, siempre hablamos de que bienvenidos aquí, nunca decimos que compartan. Tú, yo sí, checa los programas, o sea que nunca los revisan. Bueno, entonces reaccionen a la transmisión. Déjame refrescar la gargantiux. Escúchale. Ah, qué bien cae el mezcal. Sí, ya mero, ¿no? Ojalá. Bueno fuera. Oílo. Oye, ayer estuvo muy bueno tu transmisión de canciones en vivo. ¿Sí la viste, compadre? Ay, Dios mío, dale otro trago. Ponle lentes. ¿Sí la viste, compadre? Sí la vi. A ver, no entendí, Chino, ¿qué fue eso de que me den otro trago o qué? ¿O cómo? Es que se le está ahí. ¿Qué? Saliendo el gallo, Claudio. Ando madreado, ¿qué podemos hacer? Sí. Pero bueno, estábamos platicando de tu transmisión. Ah, sí, pues sí. Ahí estamos intentando transmitir cada 15 días para cada temas. 15 días. Escúchelo, unos bonitos temas. Unos temitas, claro que sí. Temitas, sí, cierto. Temitas del recuerdo.
Ay, no, pero me gusta que eres comprometido, que eres constante, así como dijiste, gracias. Cada 15 días, ahí el miércoles ya sí, estabas en. No soy como el huevo que cambia de días como si fuera qué. No, pero yo me estaba. El sábado, domingo me estaba muriendo, literal. Yo dije, no, ya. Y dije, empiezo a hacer mi testamento y qué chingabredo. ¿Y a quién? Híjole. Y ese fue el problema. Dije, ¿a quién? ¿O al cómo chino. Le hago? ¿A no, quién? Al chino, no. El chinés. Oye, chinés, pues platicarles, mi querida audiencia, porque ustedes son como ya una familia. Empezamos a ir al gym. Imagínate. ¿Y cómo les fue esta semanita yendo al gym? Te hablan chino, por eso producer. Por eso venimos sentados. Oye, te habla Caneluki. Sí, ándale, ahí está. Oye, estoy chido. Viendo que eres rubio tú. ¿Sí, tú? Rubio, ¿eh? No manches tú. ¿O te pintas el cabello? No sé, tú. ¿Te pintas el cabello? Las sí, mil pero, cosas. Pero este tinte dura, ¿eh? Sí, se ve que sí, permanente. Amén. Amén. No, estoy viendo que eres rubio, ¿eh? O sea, desde acá las luces que tenemos en el estudio, no sé ustedes en la transmisión, a la vez le ven el cabello rojizo, castaño, claro, ¿cómo se dice? De las señoras copetonas. Pero yo de aquí te veo rubio. Oye, ¿qué onda? ¿Cómo les está yendo en el gym? Pues bien, bien. Pues bastante bien. Pues bien, hace coach, ¿sí? La verdad no me está cayendo tan chido, pero... No, déjame la aviso, déjame la anoto aquí, gym. A ver aquí, al coach es... Pero así como estamos de comprometidos, es como... también vamos a agradecer a nuestros queridos patrocinadores. Oye, que hacen sí. Sí, la neta. Oye, que hoy se suma uno más, Carnitas Cuapan, se sí. suma. Mañana vamos a ir a escucharte cantar allá. Sí, vamos sí, a ir bien. A echar desmadre. Ahí vamos claro, a estar un claro ratito. Que sí. A ver, los buenos. Es que ya se le está pegando también, mira. Sí. Es contagioso. Sí, la neta. Tenemos la Quinta del Coyote. Así es. Uno de nuestros patrocinadores, este Hotel Boutique, el próximo mes ya, marzo. Ya nada de que ahí se inaugure. Está apareciendo en pantalla. En marzo. Ah, ¿qué lado? ¿Derecho o izquierdo? ¿Derecho o izquierdo? Abajo. No sé, abajo. Yo no veo. Pero está levitando. Está muy chiquito, no se ve. A ver, ya lo que tengo aquí en grande. ¿Cómo no? Allá saludos a quienes están viendo desde la pantalla de 50 pulgadas. Ya llegó Hugo. Bájale el volumen, güey. Chale, si ando bien parece nuevo. Ando bien sonso. Ya parte el amagazo. Oye, ¿ya viste que el chino se puso su lamparita ahí? En su cabeza aparece sí, su aureola. Claro. Sí, güey. Pero bueno, pinturas Serving Williams. Serving Williams. Saludos a Serving Williams. Cristóbal Arias, así nuestro buen amigo. Sí, claro. Que también ahí ya va a aparecer ¿claro? ahorita la publicidad. Ahí está abajo todo el cinturón de, mira, los patrocinadores. Ah, sí. Aquí. Está aquí en la Quinta de Coyote, Carnitas Cuapan, Carabela Islo, Serving Williams, Club de Empresarios. Que te vas a presentar. Sí. Así es, el 14 de febrero también nos estamos viendo ahí en Club de Empresarios. Ajá. De 3 a 5 de la tarde vamos a estar. La hora de la comida, ¿no? Claro. Eso va a estar muy bueno. Muy va a estar, bohemio, va a estar, muy va a estar bohemio, chido. Romántico. Yo decreto que va a estar muy chingón, que va a estar bonito, porque además te vi hace rato que estabas, no, estoy seleccionando las canciones más, claro. más llegadoras. Sí. Que por cierto, vamos a empezar a tocar ese tipo, ese estilo baladas cortavenas. ¿No? Vamos a empezar a tocar, dice. Dice, vamos a empezar a tocar. Pues sí. ¿Sí vas a cantar hoy? Se siente la música. ¿Él va a corear? Ah, bueno. O no, chino. Vamos a ser las coristas en esta noche. Otro de nuestros patrocinadores, agencia de publicidad Crearte. Y por supuesto también la marca mexicana de ropa underwear y swimwear, es decir, ropa interior para caballero. Donde va a modelar el chino. Donde va a modelar el chino. Bienvenidos a nuestros patrocinadores, muchísimas gracias. Ahí durante la transmisión va a estar apareciendo la información de ellos. Se olvidó de uno, el último. ¿Cuál? Crearte. Pues es, ya, no, ya lo mencioné. Ah, no lo escuché. Chino. Es que como de ahí le llega el cheque, por eso le insiste. Déjele, subo un poquito más su micrófono. Como de ahí le llega el cheque, dice, no se le vaya a pasar. Pero bueno, ahí va a estar apareciendo la información por si ustedes necesitan claro. de algún servicio. Sí. Contratar a Canelo, por ejemplo, ahí cuando claro, aparece sociales. Su cintillo, que por cierto ya lo contrataron para Orizaba, ya, la vecina agendando. República de Orizaba, Veracruz, el pueblo mágico. Ya bien, bravo, pinche Canelo. Gracias, gracias. Bravo. Gracias. Yo por eso, dice, hay un dicho muy sabio, júntate con 5 inteligentes y vas a ser el 6º inteligente.
júntate con 5 pendejos. Y nosotros somos 3. Y vas a ser el 6º pendejo. Bueno, nosotros somos 3. Pero allá, 4, 5, 6, somos más. Eso. ¿Qué no sabes contar o qué? Ah, sí, cierto, ¿no? Pero bueno, arráncate con un temita, ¿no? No. Un sabroso temita para que pueda yo compartir la transmisión. Ah, bueno, nada más por eso. No seas así. Bueno, no te yo pongas digo tus moños. Ay, ¿qué vamos a escuchar? ¿Sí se escucha la guitarra? Oye, sí. No, pues cómo no, ¿o qué? Se escucha más que tú. Sí, ¿verdad? Sí, dale. A mí se me antoja una de Bronco, no sé si tengas en el reporte. Una de Bronco. Ese enemigo Bronco. Ay, ay, ay. Ah, ya, ya. No, ay, no. Ya con eso. Me decían Lupe. Ay. No, pues vámonos con algo romántico para que... Con un bonito tema. Escuchen una probadita del 14 de febrero. Oye, ¿no? Ya están pidiendo la de quiero mi caguama, güey, o saca la caguama, güey. Ah, sí, manden sus saludos ahí en los comentarios, manden sus saluditos. Pidan canciones. Complacencias. Fernando Sotelo Huerta, ¿qué onda con este güey? Ya no lo he visto tú. ¿Cómo un mes? Ni yo, fíjate. ¿Y ella no va a la escuela o qué? Pues se pierde. ¿O no lo ves ahí en la escuela, no? Ni lo topo. No lo topo. El pinche Fer. ¿Qué onda, Fer? Haces falta, la neta, güey. Sí, ¿no? Saludos, Fer. No te ofreces, agarra la combi, saludos, Kyle. Claro. Claro. Y aparte el amagazo, ¿a qué se refiere tú? ¿Quién sabe? Que ya le toque Canelo. Mira, tu mami está mandando saludos, la señora Frida López. Saludos, señora, bendiciones. Aquí está bien protegido y bien cuidado aquí el... Eso dice. El retoño. Ricardo Armando Aguilera está mandando saludos. ¿A poco? ¿Quién es ese tú? No sé. ¿El señor Aguilera? Sí. Mira. Hay que pedirle una de Juan Gabriel. Ya me sentí importante. Pero bueno, ya, cántale. No, así me puedo seguir una hora y tú puedes seguir mandando saludos. No, dale, porque ya llegó el stand-up. Ah, bueno. Ya son 8:30. Ya vamos a terminar bien rápido este show. Ay, caray. De hoy. Perdona si te estoy amando en este momento, pero me hacía falta escuchar de nuevo, aunque sea un instante, tu respiración. Disculpa, sé que estoy violando nuestro juramento, sé que estás con alguien que no es el momento, pero hay algo urgente que decirte hoy. Que estoy muriendo, muriendo por verte, agonizando muy lento y muy fuerte. Vida, devuélveme mis fantasías, mis ganas de vivir la vida, devuélveme el aire. Códice. Cariño mío, sin ti yo me siento vacío. Las tardes son un laberinto y las noches me saben a puro dolor. ¡Ay, ay, ay! Quisiera decirte que hoy estoy de maravilla, que no me ha afectado lo de tu partida, pero con un dedo no se tapa el sol. Que estoy muriendo, muriendo por verte, agonizando muy lento y muy fuerte. Vida, devuélveme mis fantasías, mis ganas de vivir la vida, devuélveme el aire. Cariño mío, sin ti yo me siento vacío, las tardes son un laberinto y las noches me saben a puro dolor. Oh, ay, ay, ay. Oye, sí tiene con qué, gracias, sí gracias. Tiene con queso. Sí tiene con queso las enchiladas. Amén. Amén. Ahora sí sonó como en iglesia, ¿eh? Amén. Hermano. A ver, una frase que digan los sacerdotes. Bienvenidos, hermanos. Son los del stand-up los que están poniendo el pinche desorden aquí esta noche. Pero, ¿cómo se dice? No, mejor no, porque van a decir, este cabrón nunca ha ido a la iglesia. No, sí voy, de vez en cuando. Pero yo voy a una donde el padre se la pasa hablando de marxismo,
de comunismo y echándole porras al bendito presidente del país. Hermanos, amén, oremos. Canta, canta mejor. Oye, ya corrige eso. ¿Cómo va? Es en inglés esa, ¿no? The night. Ah, no. Ese es otro tono. Es otra rolita, ¿no? Espérame, que estoy compartiendo, cabrón. No puedo hacer dos cosas. No soy como las mujeres que van manejando, se van maquillando, van chiflando, van controlando al niño, le hablan al esposo, hacen un pinche pago por internet. No, yo no puedo. No puedo. ¿Y por qué uno se escucha de ultratumba, don huevo? Pues no sé tú. Tú eres el que está ahí con los. No sé. Ya me siento como estando, pero. Así con el eco. Me voy a aventar mi monólogo. ¿Quieren monólogo? ¿Quieren monologuito? Oye, ya compartí en un montón de lugares y nada más tenemos conectadas como 10 personas. O sea, tenemos 13,000 conectados. Les quitaron 3 ceros como a la moneda de México, ¿no? ¿Eh? Ay, pero bueno. Amén. Oye, los voy a invitar, vamos a ir a un video sobre una zona cercana, se llama Zapotitlán Salinas. Ah, como no, muy bonito. Te pongo en contexto, porque tú preguntaste que por qué decía yo y mandaba saludos a José Luis e Iris. Ese José Luis e Iris era un nombre de un show. Quemándome las pestañas, quitándolos, ¿no? Es el nombre de un show en televisión en Los Ángeles, California. Okay. Entonces esas cápsulas las hicimos para ese programa. Por eso mandamos un saludo, pero es una zona muy cerca de Tehuacán y ahora que ya viene la Semana Santa, claro. Pues si ustedes no quieren ir a la playa a requemarse, a gastarse un montón de dinero, vengan a mi bendito Tehuacán, Puebla y conozcan la Reserva de la Biosfera, Zapotitlán Salinas. Corre el video y regresamos para seguir echando relajo que ya están aquí los chavos del stand-up. ¡Yeah! De un lugar de México, Tehuacán, Puebla, pero hoy los voy a llevar a conocer un lugar que se llama Zapotitlán Salinas. Está en la Mixteca Poblana. Acompáñenme. Amigos, estamos en camino a Zapotitlán Salinas. Esta zona se conoce como la Reserva de la Biosfera Tehuacán-Cuicatlán. 500,000 de hectáreas son esta Reserva de la Biosfera. Estamos en una zona que es semidesértica. ¿Qué tal los paisajes? ¿Ya los vieron? Pero bueno, estamos en un lugar muy peculiar. Se dice que en esta parte fue fondo de mar hace miles de años. Y vestigio de ello son los fósiles de especies marinas que se encuentran. Pero ahorita me encuentro en las salinas. Un lugar muy peculiar, donde a través de la humedad se produce sal de mar, en un lugar donde no hay mar. Y es una sal muy socorrida y muy buscada por la gastronomía mexicana. Bueno, seguimos en camino. ¡Vamos a Zapotitlán! Me encanta de los viajes es la comida, lo sabroso que es México a lo largo y ancho de todo el territorio. Miren. Ahorita voy a disfrutar de unos insectos, ya me pusieron aquí tortillitas. Un secreto es agarrar siempre la de en medio, porque esa va a estar calientita. Una tortillita, cuchamama. Este gusanito es cuchamama. Le voy a poner unos tres, cuchamama. Tengo chicatanas, que son las famosas hormiguitas. Con las manos, están limpias mis manitas. Y le voy a poner chicatanas, también cuetla, que es este otro insecto, es un gusano largo, la verdad está feito, pero me lo voy a comer. Tezcal de vapor, que son estos, le vamos a poner, y gusano de maguey. Miren, esto es un manjar aquí en Zapotitlán, en la zona mixteca de Puebla. Y bueno, le voy a poner un poquito de salsita, ¿se les antoja? ¿Y qué creen? También me pusieron un mezcalito de pichomel. Aquí, no sé si para darme valor o para qué,
pero aquí lo tengo. Y bueno, vamos a ponerle limoncito. Ay, se me antoja. Agua de garambullo. Y pues que esto y que el otro adentro. Que son más de 500,000 de hectáreas, perdón, sí, 500,000 de hectáreas que comparten el estado de Puebla y el estado de Oaxaca. Pero bueno, este es una probadita, es un probete del video, de lo que hicimos, comimos insectos, que además es una gastronomía prehispánica la de los insectos. Y ahí, claro, les dejamos esta probadita del video. El video completo está en nuestra página de YouTube, que se llama La Casa de Don Huevo. Pero bueno, ya estamos en el segmento del stand-up y ya está Noeón allá en voz en off en los cielos. ¿Cómo estás, Noeón? ¿Qué onda? ¿Qué rollo con el pollo? Hola. Ay, qué voz tan más sexy. El que está ronco soy yo. Yo soy el buen Noeón. Sí. Ya andamos aquí en esta sección, la mejor sección del programa, de hecho. Eso, si no donde, yo lo si sé. Si no vieron lo demás, no importa. Esto es lo que importa. Si no vieron lo anterior, no pasa nada. No pasa absolutamente nada. Lo pueden ver después, más tarde. Porque queda ahí el video grabado. ¿Qué onda, mi Noe? ¿Qué has hecho? ¿Qué te pasa? ¿Por qué saludaste de esa manera así tan...? Hola. Pues porque quise, básicamente. Oye, ¿qué edad tienes, güey? Porque ahorita sonaste vos como de menor. No vayamos a tener problemas legales aquí, no, en el programa. No. Tengo 22. Oye, ¿22? ¿Sí está prendida esta cosa? Sí, aquí te estoy escuchando. Ah, es que yo no me escucho. Ah, bueno, pues ese ya es un problema, pero pues hay que ir al médico. Porque, pues, bueno. O sea, normalmente sí se escucha uno cuando uno habla, ¿no? Sí. Te referías a los audífonos. Ajá, sí, sí. Ahí está. Ay, chino, okay. Sí serás, pero bueno. Oye, que hoy nos traes a la estrella, ahora sí que a la Rosita Fresita, la cereza del pastel, o no sé, de parte de lo del equipo del Stand Comedy. Mira, él es... Tegua Comedy, perdón. Sí, Tegua Comedy. Él es de nuestros mejores integrantes, de hecho, hasta el momento, y en números es el más grande. Pero no estás enamorado. No. No, o sea, nomás así, es el más chingón. Sí, Ya. En números es el más grande, es arquitecto, es comediante. ¿En números a qué te refieres? ¿A lo que calza de zapato? En pene, güey. Ah, no. Sí. Fuertes declaraciones, pero bueno. No, ahorita vemos, le preguntamos aquí si se atreve, pues ya. En seguidores. La audiencia verá si sí. En seguidores. Ah, en seguidores. De Instagram, de Instagram y de TikTok principalmente. Oh, es el grande, entre los grandes de nosotros. Y... pues también se parece a Po de Kung Fu Panda. El día de hoy tenemos a mi querido amigo Hugo Estrada. Por favor, pasa. ¡Adelante! ¡No se diga más! A ver, puta, no quiere salir, cabrón, no le gustaba. ¡Adelante! ¿Qué onda, pinche Hugo? Salúdame. ¿Cómo estás? Oye, qué gusto verte, bro. Ahí está tu micrófono. Puedes quitarlo, sentarte, como tú te sientas a gusto.
Ahora sí, como quieras recibirla. Es que en mi casa no hay sillas, entonces. ¿Cómo? No, pues, un arquitecto también puede diseñar muebles, ¿no? Sí, a fuerza. Yo podemos diseñar que... hasta chistes. Hasta, se pueden dedicar a hacer comedia, güey. Oye, ya la neta, vamos a platicar esto un poquito en serio. Yo tengo el gusto de conocer a Hugo de pues, varios años. Ya vamos a llegar a 5 años de amistad, cabrón. A la madre, sí. Imagínate. Es cierto, ¿eh? Sí, o sea, sí, ya es una amistad longeva. Sí. Sí, ya perduró. Por lo menos Noé era menor de edad en ese tiempo y estaba hablando de tus intimidades. Dice que calzas grande, bro. No, es rinconero. Chiquito pero juguetón. Ándale. Oye, a ver, ¿cómo está ese pedo del team sangre o team carne? Yo No sé. O sea, a ver, explícalo. Yo no platico de eso con mi familia. Mira, tu cámara es esta y aquella. Ah, ok. Yo ya te conozco, bro. Sí, la que... Ah, ok. La de más de 150 pesos. No, yo la verdad, pues no sé de esos temas, ¿no? Nada más. ¿No? Hay que pero saber. Está bueno el tema, ¿no? Como para hacer comedia y eso. Yo lo he escuchado mucho en las redes sociales, eso de Team Sangre, Team Carne. No sé si Noé sabe más de ese tema. Es que igual depende en qué grupos de Facebook están metidos. Exacto. No, o sea. No, sí. Yo lo veo que lo publican así a Tony Song. Los que están en grupos de TikTok, ahí, ¿es donde más hablan de eso? Ah, sí, sí. No, y yo viendo recetas de cocina, ¿no? Sí, sí, sí. No, yo la neta sí veo chichonas, ¿para qué te miento? Pero bueno. Oye, recientemente compartí un video, hace 4 años, okay. Tuve yo la suerte de hacerte la primera entrevista para para Show del Huevo entonces, que estábamos en un formato de radio, una de las cadenas nacionales en EXA, que por cierto te hiciste del rogar, tenías miedo al micrófono, no querías tenía miedo, o sea, ahorita también tengo miedo, tengo nervios. ¿Por qué? ¿En serio? Sí, de verdad. Ya después de tantos años de vuelo. Sí, pues yo siempre estoy nervioso. Hay un dicho muy mexicano que dice, tantos años de princesa y no saber mover el abanico, o sea, ¿cómo...? Es normal, ¿no? Sí, el nervio. Para mí esto es importante, ¿no? Entonces, es como parte de, ¿no? Sí, 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 sí. O sea, es más, preocúpate si yo no me pusiera nervioso, ¿no? ¿Tú crees? Sí o no. O sea, sí. Pues sí, sí, sinceramente, sí. Quienes de alguna manera u otra están involucrados en lo que es el entretenimiento, siempre existe un nervio antes de, que es natural, es propio. Sí. De hecho, grandes cantantes, como el mismo Luis Miguel lo ha dicho, que antes de subirse a un escenario se concentra y todo, buscar la manera como de apaciguar, ¿no? Los nervios, el miedito al escenario. Pues, ¿Qué dice el, ¿no? Nada. No, de hecho, dijo algo, dijo, papucho, dijo, pues, lo dije Luis Miguel. No, ¿cómo? Franco Escamilla, por ejemplo, comenta que él después de un Franco show, Escamilla está tan tenso. A ver, Franco Escamilla, hay una pregunta que yo quiero hacer y creo que la mejor persona que se lo puedo hacer es a quienes hacen stand-up. Okay, a ver. Franco Escamilla es como el papa del stand-up. En México, sí. En México. En México, en el habla hispana, porque creo yo que es de habla hispana. Bueno, sí. Es un gran referente. O sea, hay gente que a lo mejor no le agrada, como todo mundo, pues tiene sus haters, ¿no? Como dirían, sus haters. Y eso es bueno, ¿eh? Sí, son los que sí. Más tráfico provocan. Sí. Digo, en números a lo mejor y sí, ¿no? Pero sí. Pues a todos nos pasa y... Mira, aquí te está mandando saluditos a alguien que creo que dice que el Pachosaurio, ¿ese quién es? Saludos, Pacho. Ah, ya estuvo por acá, mi querido aquí, amigo, hijo, Pacho. Pacho Zárate, dice, ya llegué, ábrale al cabrón. Anda por ahí. No, dice que ya llegó. Martín Aguilar, saludos desde California. A alguien no le gusta que diga yo los saludos, mejor me los reservo. ¿Por qué? No es tu programa, hijo. ¿Verdad que sí? Pues sí, haz lo que se pinche. Oye, pero estábamos con lo de Franco Escamilla. Sí, es como el papa. Es un gran referente, sí. Yo creo que sí es uno de los grandes referentes. Es chingón, ¿no? Es un cabrón con un cerebro muy rápido, muy ágil. Sí, y yo creo que en el stand-up, en la comedia, en casi general, poblano el cabrón. No, espera. Me tocó nacer en Morelos, pero casi poblano. No mames, güey. A ver, Morelos y Tlaxcala ni existen. O sea, son Puebla, cabrón. Sí, cabrón. Es la realidad. Bueno, pero... A lo que voy es que, pues, en la comedia en general, pues, sí es un gran referente, a lo mejor, y para muchos no es el más grande, pero te guste o no lo que hace, si estás en el medio, tienes que reconocer que es un parteaguas, ¿no? O sea, a ver, ya en lo personal, ¿para ti sí es el más grande o no? ¿Quién sería más grande que él? Híjole, pues hay muchos que a mí, en lo personal, me gustan más, que se ve incluso en mis chistes una esencia de Chespirito. Pero Chespirito ya no vive, güey. No, ay, pero. Y aparte ni siquiera era grande, era de baja estatura. La madre, no mames. Bueno, ¿quieren bajar la chamba este canal? No. No, sí, Chespirito, a mí me encanta ver todavía sus programas. ¿Sí? Y hay gente que dice,
qué tontería, pero se llamaba, ¿no? Roberto Gómez Bolaños. Hay que llamarlo por su nombre. Roberto Gómez Bolaños. Es que Chespirito, este, Chespirito era un solo personaje, ¿no? Uno de sus tantos personajes. Pues era como el Chapulín Colorado, ¿no? Como... No. Este, no, güey, Chespirito era su nombre, por así decirlo. No, es que Chespirito viene de una contracción de Shakespeare, que él era admirador de Shakespeare, pero... entonces dijo Shakespeare-lito, o sea, Chespirito. Pero, o sea, no era un personaje como tal. Mándalo a la escuela al brother, o sea, por lo menos que acabe la prepa. Sea, carnal. Es cultura general, bro. Pero sí tiene razón, o sea, era como un nickname, ¿no? Es como, como Noeón, podría ser muchos personajes, pero sabemos que es Noeón, y que en la vida real se llama... Noé. Pues para mí, en ese caso, sería el Chavo, porque yo creo que el Chavo fue más internacional. Pero es que el Chavo sí fue su personaje. Bueno, ya, el caso es que... Güey, o sea, ¿qué? O sea, está chido, ¿no? ¿O cómo? Sí, sí, sí. ¿A quién más, aparte de Roberto Gómez Bolaño? Fluffy. Fluffy. Oye, pero Fluffy es un admirador de Franco Escamilla, ¿no? Sí, y viceversa, que de hecho Franco Escamilla se inspiró en Fluffy. O sea, es su ídolo. Sí, y hubo un show en el que Fluffy hizo todo lo posible por ir a ver a Franco Escamilla. Sí, exactamente. O sea, es bonito eso, apoyar, ¿no? Pues a los amigos, ¿no? Yo, las pocas veces que he tenido la posibilidad de ir a ver el show de ¿Tú has ido a ver a Franco Escamilla? No, güey, no, pero ¿no? Digo... Ya vino a Orizaba y está bien cerca. Ah, pues no me dijiste, no habíamos ido. A Puebla también se presentó, no tiene mucho. Pero no, pues bueno. hay que cazar las fechas, ¿no? Igual, ahorrar, porque pues también ya no está económico. Pero fíjate, yo considero, voy a dar mi punto de vista personal, yo creo que hoy por hoy sí es el más grande a nivel hispanoparlante. Okay. El comediante más grande, llena donde sea. O sea, yo me voy a los números un poco más comerciales, si tú quieres. Okay. Habrá algunos que a lo mejor como Vallarta, otros que son un poquito con un tecnicismo diferente, o un público hasta diferente. Pero creo que este cuate pues la rompió, ¿no? O sea, está en un nivel de rockstar. Y tan es así que hay una polémica en redes sociales, no sé si te enteraste, de que le echó hater a una marca de salsas y se dejó de vender la pinche marca de salsas. Porque, imagínate. Sí. Cuando, o sea, el poder de convocatoria, ¿no? De que a la mole no le gustó, ¿cómo lo trataron o algo así fue eso? No le pagaron. No le pagaron la publicidad a la mole. No le pagaron la publicidad. Y él no sabía, y él estaba echando flores a la pinche salsa. Y cuando se entera, puta, que se va a sobres, ¿no? Y que ya no son de... Es más, quien consume esta salsa ya no es ni de mi familia. Así. ¿Tú te proyectas algún día cuando estés ahí, amén, decreto, a ver, todos amén, decretamos aquí que mi querido Hugo pues llegue a esas ligas? No, pues todos los que estamos aquí, ¿verdad? ¿Te vas a volver igual de mamón? No, yo ya estoy yo ya estoy de salida. Humilde. No, digo, los de stand-up. No, mira, Canelo sí. Canelo. ¿Pero él no hace stand-up? No, pero él es cantante, aquí el producer. Pero ahorita estamos hablando de stand-up, güey. Es las... No sé si ahorita te habías dado cuenta, programa, pero no, las... No, pues... No, ahorita es mi programa y vamos a hablar de lo que sea. Es que hay que echarnos porras, güey. Pero, a ver, la pregunta es, ¿te vas a volver mamón? No. Más bien se te va a quitar lo mamón y vas a ser sencillo, humilde. O sea, ¿qué rollo con el pollo? No, yo creo que siempre, a pesar de que estés donde estés, tienes que mantenerte humilde. A huevo. Tienes que acordarte de, pues, de los inicios, de cuando venías aquí al show. Ah, cierto, nada. De cuando... cuando ibas a la casa de Bambino, ¿no? pues... De que todos venimos desde abajo y la vida es una ruleta. No, o sea, ¿no? De abajo es un decir, ¿no? Bueno, o sea, es una forma romántica, poética de muchos decir. Sí, pues unos nacen en cuna de oro, ¿no? Sí. Pero... No, tampoco. Sí. Pero, o sea, pues ¿quién viene de abajo? Todos salimos de un mismo lugar y más o menos. Pero bueno, digamos que en forma poética. ¿Sí o no está abajo? Sí. Bueno, sí, en medio, bueno, si está más chaparrito, ¿sabes? Más alto, pues no importa, pues alta abajo. O chaparrita, venimos sin mujeres normalmente. Pero yo recuerdo precisamente cuando esa entrevista de hace 4 años, que te preocupaba las redes sociales, porque decías, es que preocupan. Le busco, es que le hago, pero hoy en día ya la estás rompiendo. Digo, yo lo debo decir, reconozco, traes más de 60,000 seguidores y que son muy participativos contigo, porque subes, te echas un pedo y reaccionan, cabrón. No tanto así, pero sí agradezco a la comunidad, a la cuadrilla, yo le llamo cuadrilla, es mi comunidad, a la cuadrilla. ¿Quiénes son? Pues mis fans. Todos los que te mis siguen. Mis seguidores, mis amigos, ¿no? Y creaste personajes que igual en aquella entrevista. Sí, quiero rescatarlo. Esta entrevista, güey, que estoy platicando, ahí está en el canal de YouTube de hace 4 años, en 2019. Y tenías unos personajes con unos superhéroes, unos muñecos. Sí. Pero ahora has creado personajes en torno de lo de la construcción, o sea. Ah, exactamente. Sí. Pero a ver, ¿cómo llegaste a eso? Porque yo recuerdo hace 4 años que tú querías separar tu parte profesional
por la cual te educaste, porque hay que decirlo, mi amigo sí fue a la universidad. A tres universidades. Él sí. Órale. Es más, es el arquitecto artífice de la cueva de Don Huevo. O sea, de hecho, sí, ¿eh? O sea, suena a chiste, pero sí. ¿No? Al huevo cuando esto se estaba construyendo. Cuando se hicieron los colados y eso, él vino a verificar, a supervisar, que se hiciera bien el concreto. Exactamente. Está en contra. A ver, cabrón, si tú conoces de arte, no opines, pero ese es un pinche estilo posmoderno, neoclásico, caprichoso, de fierro. Sí. Es de constructivista, o sea. Pero bueno, estábamos en el tema de que quería separar. O sea, yo recuerdo que decías, no, es que una cosa es mi carrera profesional, sí, lo que es mi preparación académica, y otra cosa es mi carrera, que lo veías como, sí, como un entretenimiento, así la comedia. Es. Pero sí, hoy, digo, lo que yo veo, mi querido Hugo, es que hoy lo principal en ti hoy en día es la comedia. Estás dedicado al 100 y lo que es tu carrera profesional lo llevaste a la comedia. Porque así tienes, es un personaje como de maestro, constructor, contratista, de arquitecto. Sí. Y echas mucho desmadre. ¿Pero cómo se desarrolló eso o qué? Bueno, me di cuenta que la comedia lo volví a probar por mis amigos de Tegua Comedy. Oh, ya. Porque me dieron la oportunidad de hacer una presentación, una pequeña rutina, ¿no?, de stand-up. Y cuando lo volví a probar, dije, pues me he estado haciendo pendejo mucho tiempo, esto es lo mío, o sea, esto es lo que a mí me gusta. La construcción es podrías haber dicho conejo, pero está bien, se entendió. ¿Se pueden decir groserías o no? Sí, tú di lo que quieras, pues no pasa nada. Nada, cierto. Mire, debo de platicarles que Hugo y yo nos hemos puesto unas buenas borracheras y y sí me sorprende un poquito de lo que has logrado hoy en día, porque hubo un momento que como que dijiste, no, ya no, o sea, tiro la toalla, sí, me dedico a mi carrera. No es tirar la toalla, lo que pasa, pues es que hay necesidades, o sea, claro, en ese momento pues necesitaba dinero y me ofrecieron un trabajo y dije, bueno, pues ¿por qué no? ¿No? Entonces, me pongo a trabajar. ¿Y ahora ya no? Y ahorita pues la verdad es que la comedia muy, muy, muy poquito, pero pues me está dando. Pero te ayuda. Sí, me está ayudando. Y te digo, donde descubrí que, o sea, ya habiendo trabajado, teniendo experiencia laboral y demás, pues cuando pruebo eso nuevamente, digo, no, pues ¿para qué me hago, güey? No, o sea, esto es lo mío. Y a la construcción le tengo mucho aprecio, me gusta muchísimo, es algo que de verdad te llena, pero para mí la comedia es mi pasión. Wow. O sea, sí. Un aplauso para mi amigo, porque hay que ser atrevidos, sí, claro, para tomar el riesgo, wow, y tomar la decisión de decir, voy a hacer con lo que me voy a sentir feliz o con, sí, lo que me voy a sentir pleno, aunque necesariamente a lo mejor el dinero llega no tan rápido o llega después y a lo mejor hasta tenga broncas familiares. Sí, sí. Pero sí, hacerlo, ¿no? Te felicito. Dinos cómo los pueden contratar, no solo a ti, sino al equipo, como dices tú, claro, a tu cuadrilla. ¿Cómo los pueden contratar? Y bueno, pues es momento de que nos entregues tu monólogo del día de hoy, o tu rutina, o cómo correctamente se le llama a lo que hacen. Sí, una rutina, un chistín. Yo le digo un chistín, ¿no? O sea, no es como tal una rutina, oye, pero es uno. Y luego me cuentas qué pastillas tomas, porque en la mañana te escuchabas muy mal y ahorita, sí. Hasta parece que renaciste. Nada más dormir, ¿no? Dormir todo el día. Ah, eso es lo que deja trabajar en la comedia. Puedes dormir, sí, todo el mendigo día. Exactamente. No, ¿cómo los pueden contratar, a la madre? Pues a Tegua Comedy como colectivo nos pueden, wow, buscar y obviamente contratar si gustan. En Facebook nos pueden contactar, en Instagram y en nada más, ¿verdad? Nada más. Facebook e Instagram como encuentran, ¿no?, como Tegua Comedy Stand Up. Y ahí nos mandan un mensajito y con gusto pues hacemos una cotización, un presupuesto y podemos hablar de ir incluso a otros estados, ¿no? Igualmente, en mi caso, me pueden encontrar como Hugo Estrada Comedy en Instagram, TikTok, YouTube y Facebook. ¿En Threads no está? ¿En esa? No. Hilos, ¿no? Se llama la bueno, red social. Bueno, yo siento que no funcionó mucho, pero bueno, en esas redes sociales pueden mandarme un mensaje y con gusto lo platicamos. Si se logra, pues qué bueno. De hecho, eso es lo que estamos buscando. Gente que quiera contratarnos, ya sea aquí, ya sea en Pachuca, en Querétaro, en Estados Unidos todavía no, porque no tengo visa. Nadie. Pero pues se puede hacer por videollamada. ¿No? Sí. Digo, en Sudamérica, donde haya gente que quiera, de verdad. En Guatemala, que no piden, en Belice, que no te piden ni nada, nada más tu nombre. ¿En serio? O sea, puedes pasar así. Sí. O sea, la ruta 41 te lleva. Sí. Sí, hay. El miahuateco. Sí, pues lo dirás de broma. Está antes de Chapulco. Hay un cabrón que dice que
agarró la ruta de San Lorenzo, un micro de estos, o combi roja, con blanco. Ah, sí. Y despertó y estaba en Chetumal, cabrón. No mames. Sí, porque se la llevaron de paseo familiar la pinche combi. Y allá andaba. No, sí, sí se puede, o sea que, aunque lo digas de broma. Pues suéltate pues con tu sketch, okay, mi querido, okay. Hugo Comedy. Mi chistín, que es algo breve, pero pues espero que lo disfruten, y si no, pues váyanse, no es cierto. No, yo quiero platicarles que gracias a la comedia he podido viajar a varios lugares, afortunadamente, y pues es bonito conocer otros lugares, otras ciudades, otros estados, ¿no? Pero pasa algo muy particular, que siempre que una persona va fuera de su estado, le preguntan, ¿de dónde eres? ¿No? ¿Sí o no? Sí, a huevo. ¿Y sabes para qué le preguntan? ¿Para qué? Para decirle, te voy a llevar a comer lo mismo que comes siempre en tu estado, cabrón. Sí, o sea, y lo peor es que la otra persona del otro estado le quiere poner, bueno, ese estado en general le quieren poner un toque, ¿no? A esos platillos típicos. Y yo hablo por los poblanos, porque, por ejemplo, ¿no? Te dicen, te voy a invitar a comer la mejor gemita de Veracruz. Y dices ya no. Suelta el jarocho, que vino el fin de semana, ya suelta. Dices, no, cabrón, o sea, no me vengas a insultar con tu torta con ajonjolí rellena de pescado tilapia. Eso está muy lejos de ser una semita poblana. Sí, ¿no? Eso me imaginé. Dije, no, ¿cómo? Sí. O sea, una semita con atún, pues no. ¿Me permite? Estoy chambeando. Sí, dale. No. Tú dale. Igual te dicen, te voy a llevar a comer el mejor mole poblano de la ciudad. No. Dices, en el puerto de Veracruz. No, Tlaxcalteca, no. No puedes hacer de todo lo que veas un taco de canasta. Tlaxcalteca, malo. No es cierto. Pero, o te dicen, uf, tienes que probar los mejores tacos árabes de aquí. Maldita sea, los tacos árabes no llevan chapulines, Oaxaco, ¿no? O sea, y un saludo a los amigos oaxaqueños, ¿no? Con mucho cariño. A todos los de nuestro país. Escábula, noviembre. La próxima vez que vaya, no me traten mal. Fue él. Pero tú te reíste. No, fue él. Me reí de pena. No, es que a mí sí me enoja. O sea, me indigna. Y perdónenme por las palabrotas, pero ya estuvo suave, ¿no? No es cierto, no. Es que es como si nosotros quisiéramos enseñarle a los de Oaxaca a hacer queso Oaxaca, ¿no? Por algo se llama queso Oaxaca y no queso Puebla. Oh, ya. O como si les quisiéramos enseñar a hacer el segundo mejor mole del país, ¿no? Porque claro, el mole poblano es el número uno, papá. Y arriba el papalo power, chingada madre. A huevo. Perdón, es que a huevo. Me prendo. Pues como si nosotros quisiéramos enseñarle a los de Tamaulipas a ocupar un cuerno de chivo, ¿no? O sea, esos güeyes desde chiquitos ya saben, ¿no? A ellos les hacen operación mochila y le dicen, muy bien, traes todas tus libretas, muy bien, traes todos tus libros, muy bien, tu lonche, muy bien. ¿Y tu cuerno de chivo? No. Te me regresas a tu casa, ¿eh? Sí, luego vas a querer venir sin tu 9 milímetros, ¿no? No. Y le dices a tu mamá que no le bordó el escudo de la escuela a tu chalequito antibalas, ¿no? Pura mala fama, ni es cierto. Escábula, hijo, es escábula. Es como si se está arrepintiendo de traerme, ¿eh? No, es que me invitaron a Tamaulipas, apenas voy a ir. Y también es como si nosotros le quisiéramos enseñar a los de Veracruz a aventarse por 10 varos al mar, ¿no? O a los de Acapulco a aventarse en la quebrada. Nosotros sí nos aventamos, y sí, es una quebrada. Pero de hocico hay en la ciclovía con los separadores viales, ¿no? O es como si nosotros quisiéramos enseñarle a la gente de Quintana Roo, ¿no? A los quintanarroenses a habitar cualquier estado menos Quintana Roo, ¿no? Porque sí, tú vas a Quintana Roo y encuentras a gente de todo el mundo. Chilangos, colombianos, yucatecos, argentinos, otros yucatecos, españoles, más yucatecos, los primos de esos yucatecos, ¿no? Los abuelitos de esos yucatecos, argentinos que se creen europeos, yucatecos que se creen argentinos, yucatecos que se creen argentinos, que se creen europeos, o sea, de todo, menos a un quintanarroense. Oye, ¿no? Pero del cocobongo no vas a estar hablando mal. O sea, para que me entiendan mejor, Quintana Roo es una sucursal de Yucatán, pero como Ángel Aguilar. 25% argentina, ¿no? Sí. Que me encanta cómo vas por la calle y dicen, ¿qué onda, pelana? ¿Qué hace aquí? Y le digo, no, pues nada, yo estoy aquí de visita, ¿y tú? ¿Qué no se nota?
Yo aquí vivo, aquí chambeo, tengo mi carrito de cochinita pibil, lechón. ¿Quieres probar? Tan hijo de puta sabrosos. Y digo, no, muchas gracias. Lo que pasa es que estoy contando un chiste aquí en el show de La Casa de Don Huevo. Si no, sí. Qué bonito hablan, qué bonito hablan. Sí. La forma de hablar de la gente de allá de la península de Yucatán es muy bonita. O sea, ese cantito es, lo busco y no lo busco. Ándale. Es muy bonito, muy bueno. Bravo, amigo. Ya, antes de que me sigas poniendo en ridículo con el resto del país. Y hay un chingoso más en mi chiste. Oye, te vas a ir con Aguascalientes, luego con Nuevo León, cabrón, ya no voy a poder ir a ningún lado. Acaba de romper la cuarta pared con un hijo de puta de por allá, ¿no? ¿De dónde tú? Ya puedo seguirle, de... pero si tú me dices que ya me largue, ya pues me si voy, siguen ¿no? aplaudiendo, pues le damos. Mira, aquí hay saluditos, mira. No hay nadie. Alba Bodnar, desde California, dice saludos desde Whittier, California. Saludos a todos los amigos. Por aquí está también Lupita López Núñez, saludos. Y pues esta fue la casa. Saludos desde Nuevo Casas Grandes, Chihuahua. Que digas algo de Chihuahua, güey. ¿Chihuahua? No, güey, ya nos mandaron a Benito, no mames. A ver, aquí me están diciendo que te equivocaste. Que el queso Oaxaca solo se llama así, pero que es poblano. Yo no quiero entrar en polémicas. Ahí luego lo investigamos. Híjole, ¿quién pero... dijo esa mamá? Sí, sí, exactamente. Lo que dijo no es. Es más, dicen díselo, que, díselo a un oaxaqueño y te va a partir la madre. Dicen que es de Cañada Morelos. Esos güeyes no salen sin machete, ¿eh? Sí, pero bueno, ya, yo no me voy a sumar a la polémica. Díselo a un profesor de Oaxaca y vas a ver cómo te va, ¿eh? No te va a dar con la regla, te va a dar no, con pero otra si, a ver, que mide igual 30 centímetros. El de los chistes era él. Pero bueno, pues mi queridísimo Hugo, no, la verdad. Pues no terminé chiste, pero. A ver, estamos. Acábalo. Ah, pues aquí no. Ya. Pues es que el tiempo satélite y eso. Perdón. No, pero, bueno, antes de que me corras, No, de manera, no lo digas así, o sea. No. Oye, muchas gracias. No, de verdad, yo conozco aquí a Gerardo, el huevo, desde hace unos años y le agradezco mucho, pues. Don Jerry, exactamente. que me dio la oportunidad, ¿no? De estar aquí y que fue de las primeras personas que dijo, a ver, este güey como que trae algo, ¿no? Y ni tú creías en ti. No, sigo, sí. Ah, cierto, no. Pero sí, hubo un día que me dijiste, oye, ¿y si soy chistoso? Y te dije, pues si tú no crees en ti, pues. Sí. O sea, tienes que creértela. Está complicado. Pero sí, le agradezco que pues, él fue el de las primeras personas que dijo, a ver, güey, pues inténtalo, ¿no? O sea, si te vas a aventar, pues aviéntate, ¿no? Y afortunadamente, hoy ya tomé muy en serio esos consejos de si vas a hacer algo que, pues a lo mejor y suena muy arriesgado, hazlo, pero con mucha fe. Y vas a ver que las cosas salen. O sea, la gente obviamente te va a tirar mierda, no le va a gustar lo que haces, y es normal y es natural, y se les agradece, claro, que incluso siempre nos vean, ¿no? Pero, pues si vas a hacer esto, por ejemplo, de la comedia, tienes que tener huevos para hacerlo, porque te va a llover mierda. Gracias. ¿No? O sea, te va a llover mierda, pero sí invito a la gente. Fíjate que yo creo que no. Mira, ahorita yo decreto que lo que están haciendo y lo que estás haciendo está muy bien. Y además, nunca hay como que una regla de los tiempos. Hay gente que dice, no, es que para una semana debo de lograr esto. No, sé paciente. A lo mejor es una semana para unos, pero para otros puede tardar un día o para otros un año. La cosa es ser constante. Tú ahorita ya lograste algo y si te mantienes ahí, vas a seguir. Y yo mucho decreto. De eso es la constancia. Y decreto que el otro plan que traías, que era la merch, ya lo empiezas a trabajar. Sí. Porque ya tiene que ir junto con pegado. Exactamente. Y parte de. Sí, también porque lo hubo un momento donde te confundiste y dijiste primero la merch, pero no había el respaldo del personaje. Uh-huh. Y ahorita ya se puede combinar. Pero sí, bueno, sí. Ya es un tema de es que otro tú. Tema, ¿no? Que ¿cómo podemos vas? Platicar. ¿Cómo vas? Sí, como vas, le tienes que seguir dando. Y a mí me da mucho orgullo porque soy tu amigo. Y y cuando salgan fuera, pues invítenos igual y vamos. Ya ves que yo luego los voy a acompañar ahí, me pongo borracho y ya me voy. Y ya. Porque pues, disfruto sus chistes, la verdad. Empieza a decir sandeces y dice, no, pues el que está diciendo sandeces es el del micro, ¿no? O sea, empieza a decir sandeces. Ustedes no me conocen, cierto, pero no, yo fuera de cámara y fuera de micrófono, ni hablo. O sea, soy una persona muy, muy callado, muy introvertida. Más cuando tiene una botella. Pero bueno, pues ahí muchas gracias, ganas, ¿no? Muchas gracias. La próxima semana, Gerardo. ¿Quién le toca a Noeón? Somos, ya son todas, güey. ¿Hay otro? ¿Es toda, güey? Ya no, pues damos la segunda no, vuelta, pues seguimos podemos, contigo. Podemos invitar a gente, a ver si se atreve, ¿no? O sea, si tienen el ánimo de venir y... Dos, tres minutitos a aventarse, ¿no? Una pequeña rutina. A lo mejor ya no tienen mucha experiencia, pero pueden venir y está bonito la experiencia, de verdad. O sea, que... Y podemos hacer un segundo recorrido, ¿no? Así, por ejemplo, le volvería a tocar a Noeón, le volvería a tocar a Darío, le tocaría a Pachosaurio, a ti. O igual, así si es. Quieren hacer algo así como menudo, todos juntos, pues adelante. Un programa especial, no, ¿no? A huevo, por mí no hay ningún problema. Para levantar el rey. ¿No? No, es cierto.
Güey, si ya te estoy apurando porque ya bajó la pinche conexión de persona, güey. Yo quiero escuchar a Canelo. Había dos y ahorita ya nada más hay uno, ¿no? Sí, mira, uno. No, pues muchas gracias. Ahorita ya dejo trabajar al Canelo, a los expertos. Es pura comedia, o sea, es puro cotorreo aquí. Es pura cábula, mis amigos. Pero claro. Vamos a la cortinilla para regresar con Canelo y terminar ahí con el tema de los temas que tenemos. Regresamos, estás en la casa de un huevo. Sangra la herida y se me acaba la vida, ya no lo aguanto. Como agua de cristal, así es el amor que yo llevo por dentro. Este amor es como un mar, algo que se ve escapar, no cabe en mi pecho. Para mantenerme vivo, necesito ese motivo que en ti yo encuentro. Cuando ya no pueda más, voy a salir a volar, voy a buscarte. Regresamos amigos, seguimos en la casa de Don Huevo, ya está aquí Canelito. Ya regresamos, banda. Pusimos de cortinilla tu video, bro. Ah, gracias. Está chido ese video, es como un bar, es un bar, un restaurante o qué. Sí, fíjate, pues ahí nos permitieron hacer el videoclip en está padre. Un restaurante bar.
¿Cómo se llama? Para pues darle crédito. Pues sí, y claro, ¿verdad? Ahí, Casa Real. Ah, ahí lo hicimos. De la familia de los mismos de Casa Vieja. Ah, ¿claro? Exactamente. Claro. Canal. Eso. ¿No? Está muy bonito, se ve profesional el video. Oye, que se ven igual las botellas llenas como las que tenemos aquí en la casa de Manuel. Es que... A ver, ya terminó el segmento de stand-up chino. Ay, perdón. O sea, si querías ser gracioso, lo hubieras hecho en el episodio anterior. Ay, discúlpenos, ustedes. Pero bueno, aprovechando que... Ya ves que Noé hasta te dijo, ya, si no vieron lo demás, vale, Mauser. Aprovechando bueno, que mencionamos stand-up, repetimos la información porque van a tener open mic. O sea, ¿que no? ¿Te pagaron o qué? Claro. ¿Vas a ir chino? No, pero si, mínimo, si llevamos, ¿no?, al chino, güey. Yo digo, ¿no? A pasear, ¿no? El Elías, perro, el Elías ya está animado. El Otto vino hace dos días. Y dijo, vino nada más a echar grilla. Dice que lo saquemos a pasear. Dice. ¿Con correa o sin correa? No sé. Mendigo chino. Bueno, este sabadito, ¿no? En la estación 501, 9 de la noche. Uh-huh. Show de stand-up. No hay cover, ¿verdad? ¿O sí? ¿No? Entonces regréseme las veces que me cobraron, cabrones. Yo fui como tres veces y pasaba un culero ahí con un pinche platito pidiendo dinero. Y lo vuelvo a decir, lo banearon bien bonito. Sí. Y eso que yo consumía, o sea, yo todavía decía, bueno, o sea, ni modo, son mis amigos. Chingo, hay que cooperar, hay que apoyar. Si tú lo dices. Saludos a Maggie RG. Maggie RG. Saludos, Maggie. Maggie. Oye, estábamos platicando de tu video. ¿Y esa rola, de quién es o qué? Fíjate que es de un buen cantante. Tú lo has de conocer, ¿cómo no? El maestro Francisco Céspedes. No te pases de verdura. Amén. Amén. Hay que irlo a ver a Mérida. Creo que vive en Mérida él. Sí, está claro. Allá en Mérida. ¿Qué onda, Mauricio? Bienvenido. Ya llegó la estrella de esta noche. Nos trae los chismecitos frescos. Así es. Mi correcto. Querido Mau, ¿cómo estás? Entonces, Francisco Céspedes es la Francisco rola. Francisco Céspedes, sí. Ah, muy buena. Muy buena rola, la verdad. Híjole, te cuento de una vez que hubo un festival de la ciudad de Tehuacán. Donde, Chino, ¿cómo has estado? Muy bien, gracias por preguntar. Canelo, ¿qué rola quieres, Chino? No seas grosero, Canelo. Yo quiero una de Bronco, sigo esperándola. Y el otro dándote segunda. A ver, ponga atención. Ya llegó. Okay, ya llegó el camión recolector. Oye, por cierto, ¿cuándo pasa la basura tú? El sábado. Pues ya que ya se pasó, apure, porque tú no te pones las pilas. ¿Hoy qué día es? ¿Jueves? Hoy es jueves. Hoy es jueves. Pero bueno. Ah, te contaba yo que hubo una vez... Yo pensé que ya se le había olvidado, güey. Hubo una vez de un festival de la ciudad, en esta bendita ciudad, donde se presentó Armando Manzanero y Francisco Céspedes. ¿Qué? ¿En serio? De hecho, su show se llamaba Armando un Pancho. ¿Aquí en Tehuacán? ¿Aquí en Tehuacán? Pancho? ¿Cuánto? No mames, eso fue en el 2013, el Festival de la Ciudad, marzo 2013, dos semanas para festejar el cumpleaños de la ciudad. Y ahorita acaban de anunciar que van a hacer un festival de cinco días y que todavía no saben ni cómo, ni con quién, ni con qué. Pero bueno, en ese festival, imagínate tú, a mí me tocó estar entre el público y la gente decía, no, yo vengo de Puebla, yo vengo de Oaxaca, yo vengo de Veracruz, porque allá en mis ciudades, este show cuesta el boleto $1,000 claro, para entrar. Y aquí estuvo en el Parque gratis. Juárez, ahí. Pues es más, muy bien. Según Protección Civil en esa época decían que hubo 25,000 personas. Imagínate. Oye. Imagínate, manches, al señor Armando Manzanero. Impresionante. Yo tengo que encontrar mis fotos, güey, porque sí me logré colar en los camerinos. Y ¿cómo si usted era la autoridad en ese entonces? No me estés ventaneando, mi amigo chino. Mi amigo chino del demonio. Pero quiero que leas el mensaje que ahí te manda Frida López, güey. A ver, ¿qué dice? La canción del huevo saca la caguama, güey. Ah. No, todavía tiene otra. ¿Hay otro? Checa los mensajes, carnal. El baile Gerardo de Chicoche. Sí. ¿Qué? ¿No se escuchó? ¿Cómo? De Chicoche. ¿Quién pompo? Échale. ¿Quién pompo? Vestido. Súbele la guitarra, chino. Mira. Bueno, le pinche chino. No se escucha nada. Ay, no, tampoco te pases, chino. Le cayó pesada la semita veracruzana. ¿Quién la ve con su cara tan bonita? ¿Quién la ve destrozando corazones? ¿Quién la ve cuando va partiendo plaza? Se alborota y le tienen que gritar. ¿Quién pompó? Taratarara. ¿Quién pompó? Taratarara. ¿Quién pompó? ¿Una gallina así? Oh, qué la...
Oye, yo ando bien embarado de que estamos yendo a hacer este ¿un ejercicio? ¿Un pichón? Nos vamos a poner mameyes. Dice el chino, dice, ay, ¿qué va a decir la gente que el único mamado es el de el que graba el productor? Claro. Sí. Pero bueno, hagan ejercicio, es bueno para la salud, ¿no? Eso sí. Bastante, qué vital se siente. Échate uno. Échate una rolita ya para despedirnos, ya nos pasamos el tiempo. A ver, a mí no me apresures, ¿eh? Porque no, yo hago lo que quiero, ¿sale? Yo sé. No, pero quiero recordar que voy a estar mañana en Carnitas Cuapan. Excelente. El viernes de Carnitas Cuapan a partir de 8:30 p.m. Ahí vamos a estar, servicio a partir de las 7:00 p.m. y servicio a domicilio viernes y sábado. También para recordando. Ah, oui, oui. Claro. Hay que ir. Yo sí, mañana sí vamos a mañana ir. Mañana vamos. Yo mañana sí te voy a acompañar. Me iba a ir a Vallarta, pero por irte a ver a ti. Oye, me invitaron a Vallarta. ¡Hijo mamón! Bueno, no voy a ir por irte a ver mañana. Eso pues. Me voy el sábado a Vallarta. ¿Sale? Pero bueno, ¿en qué estábamos? Pues ya nos vamos con cantar. dos temas. No exageres. No, y el próximo 14, ¿en dónde te vas a presentar? Ah, sí, cierto. Mira, amigo, ya el chino me está ayudando. El 14 de febrero. No, el 8 primero, el 8. Ah, bueno, sí, el 8 de febrero el también vamos a estar en UPS. ¿El 8 era antes? Sí, en UPS, en Plaza Tehuacán. El 8 es después del 14. Y el 14 vamos a estar en el Club de Empresarios en la hora de la comida de 3 a 5 p.m. Señoras y señores, contraten a Canelo. Es un espectáculo garantizado. Gracias. Hace rato estaba viendo un video de que te presentaste con toda la orquesta. Ah, claro, sí. Y además es un cantante tan agradable que Gracias. Se baja a bailar entre la gente y cantando. No, es que a Eso. Mí me gusta que la gente lo disfrute. Y tú más, ¿no? Yo más. Sí, te pague. Mientras que lo disfruten, nosotros seguimos tocando. Dale, pues. Pues mira, nos vamos a echar dos canciones. Una que es dedicada para nuestro público que nos está viendo en Face. Y otro para los de Instagram, ¿no? ¿O qué? Y otra es para nuestro himno. Ah, sí, cierto. Claro. A huevo. Dale. Sí. Porque ahorita que tenemos coro, aprovechar. Dale. Ah, el color de tus ojos. Interés, y solo tengo ganas de verte otra vez. Dime que no está prohibido, quizás me animo y te pido verte el sábado a las 10. El color de tus ojos se robó mi atención. Te vas metiendo dentro de mi corazón, perfecto en cualquier sentido, con pantalón o vestido, robas mi respiración. ¿Qué más quisiera que fueras? El sueño que se vuelve realidad. Me gustas tanto, eso es toda la verdad. Me siento emocionado. No sé si te ha pasado que si pudiera te viera de lunes a domingo sin parar. Esto que siento no se puede comparar. Y si ves que me sonrojo, si te burlas no me enojo. Yo solo sé que de ti me enamoré. Yo solo sé que de ti me enamoré. ¡Ay, ay, ay! Gracias. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! Mira, también quiero mandar saludos de una vez que estamos queridos ahí. Queridos hermanos, estamos reunidos aquí en el templo. Hermanos y hermanas. Es madre en la casa de un huevo. Oigan, la verdad es que este programa es de cotorreo. Ufas, no es un programa político. No es un Cállate, programa chino. Político, pero vamos a tener entrevistas con políticos. Hoy acudimos a un evento al cual nos invitaron, y hay que decirlo porque hay que ser agradecidos en la vida. Nos invitaron como medio de comunicación. Ay, amor, súbele, Carmen. Y fuimos a este evento de Jesús Romero Silva, ¿no? Está hablando Don Huevo. Oh, ya ves. El irreverente. El irreverente. Ya me estoy inspirando. Y vamos a tener entrevistas de los personajes que quieren gobernar no solo nuestra ciudad, sino nuestro estado. Y por qué no también nuestro bendito país. Claro, ¿no? Sí. Digo, y por lo menos ya estoy haciendo la invitación al aire. Ya si nos ven como, ah, pinche programita, canalito, chava, bueno, ya es otra cosa. ¿Y qué tiene? Oye, tenemos un montón de saludos. Sí, mira, por cierto. A Lupita, López, Fabiola Chalini,
Y Liliana o Liliana. Ajá, Jessy Carrera, saludos Jessy Carrera, esposa de mi amigo Bam Bam, que está ahí en la transmisión, que por cierto, ¿qué pasó? A ver, ¿qué se me fue? Chino. No, a Canelo. Pero no, es que no pone atención acá el don Huevo. No, se me fue, pero pues me cortaron la inspiración. Parece un programa de desmadre hace ratito nos echamos unas hamburguesas. ¿Nos echamos? Oye, ¿cómo estaban las alitas? Estaban buenísimas. Salsa macha. No, muy buenas, muy buenas. Son de alitas Snack, el Cochiloco, que por cierto es de mi amiga Jessy Carrera y Bam Bam Díaz. Oh. Ellos dos, ahí están en la transmisión. Dicen que pusieron la transmisión en su pantalla. Sí se verá chingón tú. Sí, nos veremos bien guapos. Hay que ir, ¿no? Hay que ir. Sí, me daré. Aquí, es que nunca me he visto en una televisión. Yo creo que nos vemos más flacos. Sí, yo creo que sí. Sí, ustedes. Ya con 2 días de gimnasio. ¿No? ¡Ay, güey! Ya le di. ¡Dale! ¡Toma, Oxiro! Venga, desde el inicio, desde el comienzo, ¿no? Sale, sí, desde el principio. Sí. Sí. Pero esta nos la vamos a echar para que todos nos canten los estandoperos ahí. Nos ayuden también con el coro. Eso. ¡Ay, ay, Mauricio se fue. Fue por las otras galitas. Hay que sacar las caguamas siempre que tengas sed. Porque si no, te quedas con el antojo siempre. Oye, está muy de moda lo de la luz del teléfono, ¿no? Desde que llegaste, no me quema el frío. Me hierve la sangre. Oigo mis latidos. Desde que llegaste, ser feliz es mi vicio, sacar las caguamas, tu mejor oficio. No te prometo una caguama, porque no puedo. Yo mejor saco todo el pomo, es lo que quiero. Un cazador de mariposas, cuando te veo. Y resumido en 3 palabras, cuánto te quiero. Todos fuerte. Venga, arriba. Saca la caguama, güey. Saca la caguama, güey. Cuánto la quiero. El chino se atrasó. Sí, ¿no? Que la cante él solo, a ver. Desafinado. Échale, chino. Saca la caguama, güey. Eso. Saca la caguama, güey. Saca la caguama, güey. Desde que llegaste, no hay mejor motivo para despertar, para sentirme vivo. Desde que llegaste, ser feliz es mi vicio. Contemplar la luna, claro, mi mejor oficio. No te prometo una caguama, porque no puedo. Yo sí me saco todo un pomo, es lo que quiero. Saca la caguama, güey. Un de mariposas, no se adelante. Cuando te veo. Saca la caguama, güey. Y resumido en 3 palabras, cuánto te quiero. Todos, todos. Saca la caguama, güey. Saca la caguama, güey. Cuánto la quiero. A ver, nuestro invitado Hugo quiere escucharlo. Saca fuerte. Saca la caguama, güey. Saca la caguama, güey. Pásale el micro, chino. Sí, sí, sí. Eso. Y se lo quita el chino. El chino, déjame cantar. Lo jaló el escritor. Saca la caguama, güey. Saca la caguama, güey. Saca la caguama, güey. Señoras y señores, esto ha sido todo por hoy. Sonrían, sean felices, que eso no cuesta nada. Y si alguien les da la espalda, agárrenles las nalgas. Ufas. Gracias, adiós, hasta la próxima.